¡Qué gusto saludarles! Bienvenidos a otro nuevo video acá en Fútbol con Cerebro. Noticias de las Chivas hoy y todos los días de la semana en Fútbol con Cerebro. Chivas es nuestra prioridad. Yo soy José María Garrido y les invito a que nos acompañen en este video donde platicaremos con todos ustedes. ¿Realmente Chivas tiene posibilidades de avanzar a la fase final como segundo lugar de la tabla general? Matemáticamente, la puerta está abierta. Y les voy a explicar qué tiene que pasar. ¿Un milagro? No necesariamente. Sí se tienen que conjugar varias cosas. Lo más importante, la victoria de Chivas contra Pumas, próximo sábado, cancha de Ciudad Universitaria, en el último duelo del torneo regular. Les invito a que nos acompañen, esto es Fútbol con Cerebro, y vamos a platicar de las posibilidades matemáticas que tiene el rebaño. ¿Se vale soñar? Yo pienso que sí. Siempre es válido soñar con que pueden venir muy buenas cosas. Les invito a que se sumen al canal de WhatsApp, aquí en la descripción del video, les comparto el enlace y por supuesto que nos acompañen hasta el final, que se suscriban a Fútbol con Cerebro, que nos dejen su like, que nos dejen su comentario, que compartan este contenido, porque vamos a hablar de las posibilidades que tiene el Club Guadalajara, que tienen las Chivas, de poder avanzar a la fase final del fútbol mexicano, bien encaramados en la segunda posición de la tabla. Quédense hasta el final y lo platicamos. Bienvenidos. Bueno, ¿cuál es el escenario, amigos, que debe de buscar Chivas para poder aspirar todavía a llegar al segundo lugar de la clasificación general? Está difícil un poquitito, porque hoy por hoy ya no depende solamente de lo que haga Guadalajara. Sí tiene que cumplir un requisito muy importante. ¿Ese cuál es? Tiene que ganar Chivas el sábado por la noche, 7 de la noche, cancha de Ciudad Universitaria ante el conjunto de los Pumas. Vamos a ver. Primer lugar, América. Segundo, Tigres. Tercer, Monterrey. Cuarto, Guadalajara. América tiene 39. Tigres y Rayados tienen 29. Chivas es cuarto con 27. Aquí hay un factor importante. Rayados, que es tercero con 29, tiene un partido pendiente contra Santos Laguna. Se juega la noche de este miércoles. Si Rayados llega a perder contra Santos, lo puede tener complicado. Se le puede complicar un poco el panorama. Pero a ver, supongamos, para que Chivas llegue al segundo lugar, ¿qué tiene que pasar? Que Rayados pierda su partido contra Santos. Y que el sábado, el fin de semana, pierda contra Gallos Blancos de Querétaro. Este es el punto donde todo parece que se atora. Ahí es donde uno dice la puerca torció el rabo. Ahí es donde parece que todo se complica. Que Querétaro le gane a Rayados, Manuel. Pero no nos olvidemos una cosa, esto es el fútbol mexicano. Esta es la Liga MX y aquí cualquier cosa puede pasar. Y lo hemos visto torneo tras torneo. Siempre cualquier cosa puede pasar. En teoría, en el papel, es muy difícil que ocurra. De que se puede, yo no lo descarto. Es muy difícil, eso sí. Que Querétaro con su plantilla, pues tan reducida en calidad, pueda ir a pelearle a Rayados. Puede pasar. Supongamos que ese es el caso. Rayados se queda en 29. ¿Qué otro escenario puede pasar? América y Tigres 1 y 2 se enfrentan este fin de semana. Si América le gana a Tigres, Tigres se queda en 29. Si Chivas gana su partido contra Pumas, va a llegar a 30 puntotes. Y de paso, Veljko Paunovic llegaría a 64 puntos en todo el año futbolístico. Pero ese es otro tema. Chivas supera a Tigres y a Rayados, a las dos grandes potencias del fútbol mexicano. Los dos equipos de Monterrey que se autoproclaman como los mejores del fútbol mexicano en toda la historia, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Pero, ¿puede pasar? Puede pasar. ¿Matemáticamente está abierta la posibilidad? Sí. Yo les comparto el escenario que creo que puede ser más viable. Lo que sí creo que puede pasar es que Chivas aspire, no al segundo, bueno, matemáticamente aspira. En el papel, en la realidad, eso es más complejo.
¿Qué sí creo que pueda pasar? Que Chivas llegue al tercer lugar general. Otra vez, Chivas depende de lo que haga y también de lo que dejen de hacer otros. Les explico. Otra vez, América primero, Tigres segundo, Monterrey tercero, Chivas cuarto. Supongamos que Guadalajara gana su partido contra Pumas y llega a 30 unidades. Supongamos el escenario. Y supongamos también el escenario que América, que tiene una racha imponente, le gane a los Tigres el próximo fin de semana en el Estadio Azteca. Tigres se queda en 29 y Chivas lo rebasa. Ya lo que pase con Rayados y Querétaro es otra cosa que insisto, yo creo que acá el cuadro de Rayados se va a imponer a Querétaro. Pero matemáticamente puede darse ese salto de calidad. Matemáticamente Chivas puede llegar al segundo o al tercero general. ¿Que no está en sus manos? Pues no. Que lo que sí está en sus manos es ganarle a Pumas y mantenerse en el cuarto sitio. Insisto, hoy por hoy para Chivas, lo más importante ya lo consiguió. El primer gran paso ya lo logró, que es, número uno, amarrar su lugar a la fase final dentro de los primeros seis o de los primeros cinco, que eso ya está dado. Y otra, de paso, Chivas en la primera etapa, en los cuartos de final, ya logrará evitar al América, a los Tigres y a Rayados, equipos que lo hemos hablado en el torneo regular, le sacaron canas verdes a Paunovic y a la afición del Guadalajara. Porque Chivas le costó un mundo de trabajo poder sacar buenos partidos ante esos rivales. De hecho, América le pasó por encima, Tigres le pasó por encima, Rayados pues también le ganó con superioridad, más allá de que el resultado habló de una diferencia, solamente 2-1. ¿Se vale soñar? Yo pienso que sí. Habrá que ver cómo se comporta el rebaño en el encuentro del fin de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. Noticias de las Chivas aquí en este canal. Como siempre, gracias por acompañarnos en Fútbol con Cerebro, donde tenemos las últimas noticias de las Chivas. Pásenla muy bien. Yo soy Chema Garrido y les invito a que se suscriban a este canal. Nos vemos. Pásenla bien. Hasta la próxima.